feliz de estar nuevamente con ustedes y hablar de este tema que tanto nos compete a todos, ¿no? La energía. La energía, claro que sí. Bueno, Nati, a mí me parece súper importante partir desde este lugar de cómo reconocer que quizás en una situación en la que estoy sintiendo o en las que estamos sintiendo mucho malestar, a veces tiene que ver con la energía que hay en ese momento, en esa situación o en ese lugar en el que estamos, ¿no? Bueno, es importante entender que tienen un nombre, ¿no? Estas personas, los vampiros energéticos, que son los chupasangre. La sangre es la energía vital, por eso nos sentimos como desganados cuando estamos con este tipo de personas o con lugares en donde sentimos que literalmente nos chupa nuestra energía. Entonces, lo más importante es comprender es que estas personas piensan en sí mismas. Primero hay que caracterizarlas. Son personas dependientes, generalmente tienen la máscara de víctimas, siempre están necesitando algo y lo que hacen a través de esta personificación es usar tu energía. Son personas que usan, ¿sí? Siempre les falta algo, son personas que se quejan, pero se quejan desde este lugar de víctimas. Es distinto a la persona que por ahí tiende a ser negativa, pero que más tiene que ver con la agresividad. Estas personas generalmente son personas buenas, que nos dan lástima y que intentamos ayudar inclusive porque la máscara es muy fuerte. Y lo que ocurre es que siempre les hace falta más y que cuando les decís que no, automáticamente empieza lo que se llama manipulación emocional. Uh-huh. Este tipo de manipulación es lo que hace que nosotros sintamos que se nos va la energía. Es la manipulación que viene detrás de esta culpa, de provocar conflictos externos y también de lo que hacen este tipo de personas, que es la comparación. Siempre el problema de ellos es más importante que el tuyo, siempre tiene que ver con una actitud egoísta. Esto, Nati, ¿te parece que es como, o muchas veces se da, y en lo grupal te lo pregunto, ¿no? Por ahí en el divide y reinarás. Sí, son personas que dividen. Siempre tienen problemas con todo el mundo. Característica. Todo el mundo les hace daño. Siempre el problema es el otro. Nunca hay una responsabilidad. Entonces son personas que generalmente quieren tener razón y buscan justamente la victimización para terminar teniendo razón, ¿no? Entonces son personas que terminan dividiendo los grupos, intentando buscar disturbios, provoca conflictos. Son personas conflictivas en sí. Por eso nosotros sentimos que no las podemos ayudar, que en el fondo les gusta estar así porque no importa lo que le des o no importa cuántas soluciones les des, siempre buscan la manera de encontrarle el pelo al huevo, como decimos nosotros. Claro. Ahora, Nati, más allá, ¿no?, de las características que tengan estas personas que quizás chupan mucho las energías o quizás consumen, esa me parece que sería como una palabra más certera, ¿no? Como que consumen las energías. Ahora, ¿cómo se protege cada uno? Porque uno también tiene que entender que los contextos en los que vivimos en la vida y sobre todo sabiendo que somos seres sociales, sujetos sociales y que nos vamos a enfrentar en el trabajo, en las escuelas o en los contextos que sean con un otro, bueno, ¿cómo hacer que esta personalidad o esta forma de ser de la persona y bueno, no me afecte, ¿no? Bueno, lo más importante es entender que nos afecta. Por más que uno no quiera, te afecta. ¿Por qué? Nosotros tenemos unas neuronas que se llaman espejo y son las encargadas en repetir los patrones que observamos. Por eso se dice que somos el promedio de las 5 personas con las que más estamos, es decir, las personas de nuestro trabajo. Una persona que está 6-8 horas en un lugar va a adquirir características de su entorno. Totalmente. Por eso el gran drama es el contexto laboral, que a veces es muy tóxico, muy negativo, y que esto que vivimos en esas 6-8 horas lo trasladamos en casa, que es donde va a explotar la bomba que estuvo todo el tiempo llenándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros con estas neuronas copiamos patrones que después inconscientemente vamos a representar. Nosotros nos terminamos transmutando en una persona negativa, quejosa. ¿Por qué? Porque nos llenamos de esto al no ponerle límites. Entonces, lo importante es entender que las emociones se contagian al igual que el bostezo. Y que si yo quiero dejar de drenar mi energía, claro, entonces yo tengo que ponerle el límite a estas personas. Es decir,
tengo que entender que sin límites no me protejo. Yo tengo que poner los límites para no copiar este patrón y también dar una respuesta ante esto. Si yo me someto a esa energía y digo, bueno, no pasa nada, me lo tengo que aguantar y esto, yo me lleno de esa energía y más tarde o más temprano voy a explotar y voy a empezar a comportarme en algún área de mi vida de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en primera instancia? Aprender a poner los límites. Si yo no pongo límites a esta manipulación emocional, voy a adquirir inconscientemente patrones que me van a llevar a transmutarme en una persona parecida a esta. Claro. ¿Sí? Es decir, me contagia la queja, me contagia la visión negativa. Nati, perdón que te interrumpa aquí, ¿no? Pero pienso en aquellas personas que quizás lo hacen y no se dan cuenta, ¿no? En que no son conscientes. A mí me parece que pasa mucho esto, ¿no? En personas que no son conscientes que están chupando la energía o que están todo el tiempo o permanentemente en el orden de la queja. Digo, ¿qué pasa acá, no? ¿A vos te parece importante que por ahí, si el otro puede darse cuenta, decírselo, que lo pueda poner en palabras? ¿Qué es lo que vos recomendás? La queja es adictiva. Pensar en negativo es lo automático para nuestro cerebro. Nosotros tenemos un cerebro programado para sobrevivir y su función es centrarse en el miedo y en las amenazas. Por lo cual, toda la información, las noticias se crean para darnos, de alguna manera, todas las premisas de los posibles miedos. Claro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro compra más miedo y le da más valor por supervivencia. Entonces, pensar positivamente es difícil. ¿Sí? O sea, la persona que se queja, que se da cuenta, ¿por qué? Porque hay un estado emocional, pero no puede cambiarlo, es como una persona adicta a algo. Claro. Sabe que está mal, pero no sé cómo salirme de ahí, ¿sí? Me falta fuerza de voluntad, no sé qué hacer. Entonces, lo primordial es entender que yo le puedo decir a la otra persona, mirá, estás teniendo una visión demasiado negativa y pesimista, ¿sí? Y por más que yo sea positivo, desde el positivismo no voy a salir de ahí. Lo importante es que la persona entienda que tiene que entrenarse. Y para entrenarse tiene que aprender a exigirse mirar la vida desde otro ángulo. Aprender a buscar soluciones donde ve problemas. Y entrar en una responsabilidad. Porque la responsabilidad es lo que hace que podamos tomar una nueva actitud. Lo primero que en nivel de neurociencia se hace para poder modificar esto son las posturas corporales. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que a través de la postura segregamos ciertas hormonas y neurotransmisores que están encargados en mandar a nuestro cerebro otra actitud. Por ejemplo, los brazos hacia arriba eleva la testosterona, que es la hormona de la confianza. Cuando nosotros sentimos miedo, pues generalmente la queja viene del miedo, de la incertidumbre, de me va a ir mal, todo está mal en este país. Yo tengo que aprender a segregar los neurotransmisores que me estarían faltando. Entonces, cuando tenemos una actitud de tener 2 minutos nada más, los brazos hacia arriba y la pera hacia arriba, lo que sucede es que empezamos a segregar testosterona. Y esto lo que hace es generarnos una visión de mayor confianza. Las personas deprimidas tienden a tener la curvatura de la espalda y mirar hacia abajo. Fíjate que estamos todo el tiempo con el celular y estamos siendo cada vez más depresivos. Esto que pasa en nuestra era y que hay mucha gente con ansiedad y angustia tiene que ver con las posturas corporales. Por lo cual es importante entender esto. La manera mejor que tengo de ayudar a alguien y de ayudarme a mí cuando estoy negativo es moverme. La actividad física y las posturas corporales rompen el ciclo de la queja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Moverme. Si estoy triste, depresivo y quejoso es porque no me muevo. Perfecto. Hoy tenemos que entender que el gran problema que tenemos con la queja, la negatividad y esta falta de energía tiene que ver con la falta de postura corporal y de movimiento. Así que lo primordial es bailar, reírse, que eleva la serotonina y que nos vuelve a conectar con un buen humor y por sobre todo practicar las posturas corporales para aprender a entrenar nuestro cerebro.